¡Ei! ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa? ¡Res, Mariona! ¡Que comença el magazín! ¡Ah, estupendo! ¡Sí! ¡La gente está esperando! ¡Comencen ya! ¡Espera, espera! ¡Ve algú! ¡Ay, sí! ¡Ya están por allí! ¡Dins capçalera! ¡Dins capçalera! Sí, Marina. Sí, encara que ha aparegut, veure algú donant botes pel plató. És igual, que vinga Guillem i ens parle. Guillem! 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 Ja estic així. Ui, quins cari. Sí, és que ha passat una cosa un poc rara. Bueno, vos conte. Avui anem a parlar d'una altra tele al Benicarrem. Quina? Com sabeu, Canal 9 tanca. Què dius? Sí, tanca. I anem a preguntar a la gent què pensa sobre aquesta notícia. I ara vaig a veure què en penso jo. Espera, Guillem! Espera! Espera! Dis-me, Benicarrem! Espera! Xalalala! Xalalala! ¿Conoces Canal 9? De muchos años ya, sí, la conozco. Claro que sí. Sí, claro. ¿Qué piensas de las últimas noticias de Canal 9? Pues una vergüenza, la verdad. Pues son unas noticias muy tristes porque creo que no se debería cerrar una cadena autonómica como la nuestra. Pareix que siempre estén pagando los mateixos pels errores desde dalt. El cierre de Canal 9 ha sido culpar a muchos de lo que han hecho unos pocos. ¿Nos puedes explicar por qué va a cerrar Canal 9? Porque van a hacer un ERE que no era del todo legal y ahora vienen a agafar de nuevo a todos los trabajadores y como no es así rentable han decidido que era mejor tancar la empresa. Y por eso que ahora no poden, no tenen diners per a continuar pagant els treballadors i continuar emitint. Van dimitir els càrrecs i ara han fet un decret llei per a que uns jefazos de PP es posen de jefes. Ahí. Por la mala gestión del gobierno de la Comunidad Valenciana, del gobierno corrupto que tenemos... ¿Qué missatge donaries als treballadors i treballadores de Canal 9? Pues que tinguen molta força i sé que estan passant per moments molt durs, però que aguanten ahí, que són els representants de molts de nosaltres. Todo el apoyo posible. Que realmente creo que tendrían que haber sido más críticos hace mucho tiempo. Esto ha tenido un poco de calado social y creo que entre todos vamos a contribuir a que por lo menos se siga respetando el tener una televisión pública. ¿Qué cambiarías de la tele pública? Pues yo creo que podrían incluir más debates y pues sobre todo un programa infantil que prácticamente no tienen. Pues haría programas de más calidad, más documentales, esas cosas. Pues que fuera una tele para el pueblo y no para los que quieren manejar al pueblo. Sobre todo que nosotros decidiremos lo que quieren ver. Nicolau Tena, desde Benimaclet, para Magazine TV. No sé qué pasa, pero es que hoy ninguno presenta el Magazine. Ya veis qué cosas, continuamos nosotros, ¿no? Hombre, claro, no anem a deixarlo hoy. A ver... Pero no sabían quedar. ¡Ah, sí! ¡Que entre Mar! Hola, Mar. ¿Explica al públic que hem fet el mismo atleta esta semana? Sí, que yo sé que ha sigut súper interesante. Uy, sí, molta, molta risa. Però si tu no ara no fas molta cara de risa. És veritat, no tens cara de risa. Què passa? Has vist un fantasma o què? Què mires? Res, doncs això, que hem entrevistat a gent que sap la recepta de la bona vida. Quina? Improvisar. I jo ara me'n vaig. Xalalala, xalalala. Jo soy actor, Àlex és improvisador, director i actor. Y Javier... Javier es una rana. Es una rana, realmente. ¿Cuándo comenzó esto de ser cómico? Para algunos como Jano, hace casi 15 años, 14... Un siglo y medio ya. Y para mí, sinceramente, un poco menos. Algo sobre 10 minutos. 200.
200 segundos. Empezó ahí en la plaza cuando nos habéis recogido. Hemos escuchado que la gente mete temas en una bolsa y vosotros sacáis. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor aportación que os han hecho? Pues las mejores siempre son las más raras. Cuanto más raro es el tema o lo que nos escriben, a nosotros las peores son siempre las que escriben solo azul, o verde, o contento, o triste, porque esa no nos la juego. Pero cuando escriben cosas muy raras como, yo qué sé, la crisis de los gusanos de seda en el siglo XIX, pues nosotros con eso ahí tenemos más material para poder hacer luego la improvisación. Si hay gente esos sacos pone aportaciones que no le podéis sacar provecho, ¿qué hacéis? Pues ahí hay que inventarse lo que sea, porque si no, ¿no? Sí, lo bueno también es que como no hay guión, no es una obra escrita, nosotros podemos salir del personaje y hablar con el público y decir, pero bueno, a ver quién ha escrito esto. ¿Cuándo y dónde será vuestro próximo espectáculo? Eso es impredecible. Por lo de la improvisación, digo. En La Gramola estamos todos los jueves haciendo improvisación. ¿A qué hora? A las 10:30, que es horario popular. 10:30 de la noche. Hasta las tantas. Muchas gracias por haber venido aquí. Gracias a vosotras por invitarnos. De nada. He dicho muchas palabras, no seguidas. A veces le pasa. Escolta, ¿cuánta gente presenta hoy el magazine? Yo qué sé, en principio dos, pero con van apareciendo y desapareciendo. Doncs aleshores li tocaria a Guillem. A veure si podem acabar el programa sense més canvis. Guillem, guapo, passa. Hola, Miranda, hola, Estela. Hola, tu. De què va el Maclet d'avui? Doncs ja s'apropa la festa de Santa Cecília. És la patrona de la música, no? Sí, Miranda, i d'això va el Maclet d'avui, de música pura. Anem a veure'l? Sí, sí, dins vídeos, dins vídeos. Sí, dins vídeos, sí. Adéu. Xalalala, xalalala. Avui estem així en els Horts Urbans per celebrar el seu primer aniversari. I avui anem a entrevistar a la gent sobre què estan fent. Anem! Què celebren avui? Pues avui celebrem el primer aniversari de la inauguració dels Horts. Fa un any es començaren a plantar per primera vegada després d'un any i mig de lluita de tot el veïnat de Benimaclet. Això de qui és? Això és de tot el món, dels veïns i les veïnes del barri. Per què has vingut a la festa dels Horts Urbans? Perquè jo sóc un dels membres dels Horts. Perquè fa un any van vindre i va ser la primera vegada que vam plantar i vam fer els cavallons i vam cultivar un poquet la terra. Quina és la cançó que més t'ha agradat que hem tocat ahir? Des de passant des del Belachao, que té també una arrel tradicional, però té també molta història reivindicativa, passant per la Manta al Coll, qualsevol tocata que sigui en dolçaina li pots trobar una reivindicació. Música i natura, diguem-ne, que són una forma, una simbiosi. Ja hem vist que molta gent ve a la festa dels Horts Urbans. Esperem que us hagi agradat molt. Adeu! Ui, pues m'han deixat sol. El primer de tot és felicitar a Eli Barrachina, que va ser la primera en encertar l'anterior magazín. I ara tenim la nova foto. Aquí està la foto. Ui, hola. Bé, doncs, ahí està la foto. Si sabeu on es va fer aquesta foto... Si sabeu on es va fer, busqueu el magazín Facebook. I comenteu. I envieu-nos vídeos al correu que ix ací baix. El veureu en el pròxim programa. Sigueu feliços. I no oblideu el somriure. Ha ha ha!
Thank you.